so kiddush, so we'll let you. Okay. Did you put us on the spot or the second? Did you put us on the spot or the second? Did you put us on the Entonces, ahorita la pregunta es, ¿está correcto o no está correcto? ¿Quién tiene razón? ¿El dueño de la casa o el visitante? Necesita saber de la Torah, es un jajam muy grande, y también Aruch HaShulchan, y también Moshe Feinstein, en la Igrot Moshe, los tres dicen, y así necesita hacer. Si no tiene vino, puede hacer sobre leche. Ahorita, se recuerda, hay una persona, todo el mundo contó una historia de una persona vino y preguntó, Jajam, si puede hacer arba cosot sobre leche. Entonces el Jajam entendió de que no tiene carne también. ¿Cómo quiere hacer arba cosot con leche? Entonces dio dinero también para carne. Y para mí. Esa historia muy famosa. ¿Eso es de un sesión en un Shabbat? Pero no es Shabbat, es Shabbat. No es Shabbat, la gente no se me llama a Medina. Pero ahora te escucho. Ahorita veo el asunto. En Kiddush mismo, el Shulchan Aruch Rama dice que es mejor que no hacer sobre... No sobre... Hace sobre pat. Mejor de hacerlo sobre Hamar Medina. Cualquier Hamar Medina. Arba Kosot, vino a Rama y dijo, Arba Kosot, sí. Puede hacer Hatzela Gama Kiddush, Salva Tosot, sobre Jamá Medina. Esta historia famosa. ¿Ma? Sobre leche. Entonces, Arba Kosot en el Aceder, la historia famosa de todos burlar de esta historia, está saber de qué? Que tiene base de Alajá. Así necesita hacer, con cuatro costos de leche. ¿Y qué come adentro? No comer como el Pesaj. Comer pescado, no hay ningún problema. Aber, no debe, según la mamá, debe de hacer sobre leche. Leche jalab Israel. Jalab Israel. Este sí. Necesita saber solamente según la mamá, según el Shulchan Aruch, el Hamar Medina considera agua. Tenemos un poquito más de paradín. Dijeron de jamar, que es leche, para ellos leche es agua. Es igual como Coca-Cola, como cualquier no considera jamar medina. Pero por las nazis, esta persona hizo bien, necesita hacer sobre leche.